Bueno, la convocatoria en este momento es por un evento que estamos, en realidad no somos organizadores, pero lo que sí estamos organizando va a ser el De viaje a viaje. visitar Autoclásica. Bien. Autoclásica es una exposición de autos antiguos, clásicos, de competición, organizada por el Club de Autos Clásicos de la República Argentina. Este año es la edición número 15 de Autoclásica y bueno, como te digo, organizada por este club que ya... Que justamente este año cumple 50 años el Club de Autos Clásicos, Bien. fundado en 1965 ahí en la localidad de San Isidro. Bien, ¿y ahí se hace la exposición? Autoclásica se hace en San Isidro, como ya hace unos años atrás se viene realizando en este mismo lugar, ya que ellos tienen su sede en este partido de Buenos Aires. Y bueno, este año la idea es hacer algo distinto, ya que bueno, ellos cumplen 50. Y bueno, nosotros como club surgió la idea de viajar, de organizar un viaje en micro para ir a visitar esta muestra, que es una de las muestras más grandes de Sudamérica, caracterizada y también de interés cultural a nivel nacional. Bien. Bueno, la idea es viajar. Esta muestra se hace en los días 9, 10, 11 y 12 de octubre. Como sabemos, es un fin de semana largo. Largo. Nosotros por ahí estuvimos debatiendo la fecha a viajar, si bien va a ser un viaje de ida y vuelta en el mismo día, va a ser el lunes 12, el lunes feriado. Bien. Por ahí a lo mejor, bueno, fue un debate que realizamos y decidimos hacerlo el lunes por una cuestión de, por ahí sábado, domingo hay otras Actividades. cosas y a lo mejor el lunes está un poco más liberado. Bueno, la invitación es, como te digo, a este evento. El viaje va a tener un costo de 650 pesos por persona. Viajamos con Turismo San Carlos en un micro de dos pisos, bueno, con servicio a bordo. Este costo de viaje no incluye la entrada, que hasta el momento no tenemos el precio, no está publicado todavía el precio de la entrada, pero es una entrada accesible para toda persona. Bien, la idea es aquellas personas que se quieran sumar, que quieran vivir la experiencia de visitar esta exposición de autos, que le gusten los autos, bueno, y que lo pueda hacer a través del club, que van organizados, van con una empresa de aquí, digamos, uno por ahí no sabe dónde queda el lugar o cómo manejarse, la idea es que se vaya en grupo y que se pueda disfrutar, ¿no?, de esta exposición. Sí, justamente. La idea siempre fue esa que organizamos un viaje por el hecho de que, bueno, ciertos lugares están por ahí incómodos de llegar o bastante lejos. Entonces la idea es que no tienen medios para llegar, nosotros justamente organizamos como para llenar un colectivo o bueno, o así no se llene, viajamos igual. La idea es juntar un cierto número de gente para poder realizarlo también. Por lo cual, bueno, invitamos a la gente que quiera comunicarse con algún integrante del club, ya sea en la sede, pueden venir acá al desarmadero. Y justamente, bueno, la idea es ir anotándose para ir reservando el asiento. Por Bien. ahí, para darte un poco más de información, hay mucha gente que por ahí no sabe o no conoce del evento. El club que lo organiza, como te dije antes, el Club de Autos Clásicos de la República Argentina, es un club que nuclea y trabaja en el rescate y restauración de autos y motos antiguas. Este club hoy en día cuenta con un patrimonio de 300 motos y aproximadamente 600 autos antiguos en restauración de excelente calidad, los cuales respetan todos los estándares de fábrica. Claro. Es un club que se dedica a este tipo de trabajos. Y bueno, en esta autoclásica van a estar expuestos los autos de ellos, como te digo, que ya ahí tenemos una suma de más de 900, Claro. más autos convocados de dueños, de particulares, y bueno, muy delicadamente seleccionados para esta muestra, ya que se dice ser una de las muestras más delicadas de la Argentina y de Sudamérica. Claro. Y es la primera vez que el club, digo, organiza un viaje a este tipo de eventos, a este evento en particular, nunca habían ido. A este evento en particular, sí. A este evento Autoclásica, sí. Sabemos que se hace el Salón del Automóvil también, que bueno, se trata más de autos de última generación. Estaba años atrás, se hacían también exposiciones del programa El Garage, que también se supo hacer viajes a esos eventos. Pero Autoclásica va a ser el primero. Como Bien. te decía antes, esto va a ser en San Isidro, justamente en los parques, en los jardines del hipódromo. Va a haber un parque de 9 hectáreas donde poder recorrer durante todo el día
y bueno, imagínate que va a ser infinita. Ya hay gente que conoce, que ha ido y nos dice que en un día no se puede terminar, no se puede hacer todo. Si uno quiere ser un poco minucioso y prestar atención a cada uno. A cada auto, claro. Bueno, la parte también que ellos cumplen como por ahí un poco solidaria, es que como cada año el estacionamiento va a estar destinado, todo lo que sea ganancia del estacionamiento, destinado al hospital de niños de San Isidro también. Bien. Damián, entonces las personas que ya quieran ir pensando en hacer este viaje, en recorrer esta muestra, ¿hasta cuándo tienen tiempo de contactarse con algunos de ustedes del club? Bueno, como para ir reservando los lugares y viendo, digamos, obviamente el pago del viaje. Sí, bueno, tiempo hay hasta, pongámosle, principio de octubre, lo ideal sería, por ahí que, según la convocatoria que haya, una lástima sería que por ahí no queden a lo mejor con las ganas de viajar. Claro. Y la idea que nosotros tiramos es reservar la butaca con una seña de 200 pesos mínimo. Mínimo, bien. Y de ahí en adelante, bueno, el pago es charlable, no hay problema. Pueden arreglar con los integrantes del Club Chevrolet o bien directamente con la empresa de viajes de San Carlos Viajes y Turismo.